Human rights and a special welcome to our 153rd uh, session, regular session. I want to give uh, a strong welcome, a special welcome to all of the human rights defenders who are with us and participating in this hearing. To those who are joining us um, by video conference as well, welcome to you. And all who are joining us by participating in the audience or watching by webcast. It's a privilege and a very special moment to have defenders on both sides of the table uh, participating in a hearing at the Inter American Commission on Human Rights. I'm joined, as you know, by the Rapporteur for the Rights of Human Rights Defenders and the former President of the Commission, Commissioner Jesus Orozco. I'm also joined. By the second vice president for the commission, Commissioner Felipe Gonzalez, and I'm also joined by the special rapporteur for freedom of expression, Edison Lanza. Um, so, welcome again. I'm actually going to give the floor first uh, to the former president and rapporteur for human rights defenders. Gracias, Presidenta. Para expresar también mi agradecimiento a todas y todos los presentes. Eh, particularmente quienes van a hacer uso de la palabra en esta importante audiencia que tiene por objeto eh, recibir insumos sobre el uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores de, de, de derechos humanos en el marco de la elaboración del informe sobre este tema y que eh, eh, ante eh, decidió la, la relatoría y previa eh, consulta con varias y varios de ustedes en cuanto a qué tan preocupante situación de criminalización de defensoras y defensores en la región eh, decidimos eh, adelantar este informe que eh, respecto al cual eh, eh, cabe señalar el primero de agosto emitimos una una, un cuestionario que el cual recibió respuesta de nueve estados, eh, cinco entidades de carácter público, de 31 organizaciones de la sociedad civil, una universidad, eh, seis personas individuales, eh, pero que también eh, después de haber llevado a cabo un conversatorio con destacadas y destacados expertos en, 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 en la materia, eh, un, una, una etapa fundamental para es recibir precisamente sus insumos eh, en cuanto a, a, al contexto de criminalización en que se encuentran eh, eh, defensoras y defensores, eh, eh, que sería parte de lo que yo les consultaría, ¿verdad? ¿En qué contextos ocurre la criminalización? ¿A qué grupos de defensoras y defensores afectaría de modo particular este uso indebido del derecho penal? En cuanto a las formas de criminalización, sería muy bienvenida, ya sea ahora o con, como complemento a esta audiencia. Pública que por escrito nos hicieran el favor de aportar mayor información sobre qué tipos penales se utilizarían para criminalizar a defensoras o, o defensores, qué clase de medidas cautelares se utilizarían dentro de los procesos penales para limitar la labor de, de, de defensoras y defensores, por ejemplo, prohibir prohibición de salir del país, que nos hemos encontrado con algunos casos, la detención eh, eh, preventiva de al alguna manera abusiva, o cierto establecimiento de cauciones excesivas o fianzas muy altas. En fin, ¿cuál estiman que debiera ser el rol de las y los operadores de justicia en los procesos de criminalización? Y por último, ¿verdad?, este... ¿Cuál es, eh, en cuanto a las respuestas estatales frente a la eh, criminalización, eh, mucho agradeceríamos información, insisto, ahora o con posterioridad, si se pudieran eh, eh, a, a indicar si se han identificado buenas prácticas para evitar el uso indebido del derecho penal, por ejemplo, algunas resoluciones judiciales relevantes, la emisión de normas conforme al principio de legalidad, o sea, que, que eviten este tipo de penales vagos, ambiguos y, y, y que ya al ser ajustados al principio de legalidad ya no se aplicaran de manera indebida a defensoras y defensores, o si también considerarían que, eh, eh, o si hubiese alguna experiencia de figuras como la amnistía, el indulto o el perdón frente a casos de uso indebido del derecho penal. Cuáles serían los efectos, ¿verdad? Dice esto. Entonces, eh, eh, pues básicamente serían algunos de los planteamientos que que, que, que me permitiré formular y, y nuevamente gracias también a la presidenta por la receptividad y al secretario ejecutivo y a la, nuestra presidenta por la receptividad en cuanto a poder llevar a cabo esta audiencia. Person will speak for about five minutes. Um, I'm going to ask you to introduce yourselves to us and the audience, um, and you will probably see me with signs as well as the time draws to a close. But I want to thank you again for being here and participating and offer the floor to you. I will move from this direction and go around the room. The floor is yours. Gracias, señora presidenta. Eh, nosotros vamos a eh, comenzar nuestra exposición con un video. Mi nombre es Pepe Acacho, soy de la nacionalidad Shuar. En el 2009 la Asamblea Nacional pretendía aprobar la Ley de Aguas, la cual afectaba las cuencas hídricas y las fuentes de agua que se encuentran en nuestro territorio. Razón por la cual la CONAIE con la Federación Shuar inició una movilización pacífica. Sin embargo, por una irresponsabilidad de la fuerza pública se produjo la muerte del compañero Bosco Bizum. Luego se inició acciones judiciales en contra de varios compañeros, incluido mi persona, por ser presidente de la Federación Suar. En agosto del año pasado, 2013, la Sala Penal de Morona, Santiago, emitió una sentencia de 12 años de reclusión mayor por el delito de terrorismo organizado. El juicio ha tenido un sinnúmero de irregularidades. Estamos con el temor y el riesgo de perder nuestra libertad somos luchadores y defensores del pueblo, no somos disociadores, peor terroristas. Eh, muy buenas tardes, soy César Duque de la Comisión Económica de y Derechos Humanos de Ecuador. Pepe Acacho no pudo venir a esta audiencia porque tiene prohibición de salida y justamente porque recientemente fue confirmada una pena de 12 años de reclusión, como se menciona, por el delito de sabotaje y terrorismo, por un hecho ocurrido en el 2009. Cuando la Asamblea Nacional Ecuatoriana estaba discutiendo un proyecto de ley de aguas. Ahí la CONAIE convocó a una movilización nacional exigiendo del Estado que haya una consulta a las comunidades porque este proyecto atentaba contra el derecho de las comunidades a gozar de agua. Y en ese momento, cuando Pepe Acacho estaba conversando con las autoridades en un lugar distinto a donde se encontraba en su pueblo, tomado un puente, ocurrió. O, eh, un ataque de la policía buscando abrir eh, las vías. En ese momento, lastimosamente, ocurre el fallecimiento de un profesor, Bosco Bisuma. Se inician dos procesos judiciales para investigarse, el uno para investigar eh, por terrorismo y el otro para investigar la muerte. Posteriormente, el proceso se unifica y se eh, enjuicia por eh, sabotaje y terrorismo organizado a Pepe Acacho. Lastimosamente en este momento, a pesar de todos los recursos judiciales que se han interpuesto a nivel interno, fundamentándose que el derecho a la protesta social es un derecho garantizado en la Constitución y que aquello no constituye un delito, sino el ejercicio de derechos reconocidos por los estándares internacionales, se ha dictado esta sentencia condenatoria y recientemente se ha interpuesto un recurso de eh, casación ante la, ante la Corte Nacional de Justicia. Javier Ramírez es otro defensor histórico de derechos humanos en la zona de Inta. En abril de este año, él regresaba de una reunión con el Ministerio del Interior y fue detenido. Previamente se le había acusado por parte de dos funcionarios de una institución estatal de haberles agredido y no impidiéndoles el ingreso a la comunidad. Se ha iniciado un proceso judicial por sabotaje y terrorismo con él. Posteriormente se dictó un auto de a juicio por el delito de rebelión. Interpuso un recurso de nulidad, este proceso fue declarado nulo por la Corte Provincial y al momento está para que se vuelva a señalar día y hora para que se reanude esta audiencia que fue declarada nula. Esto es lo que ocurre en el Ecuador. Todos aquellos que son defensores de derechos humanos que defienden la tierra, que se oponen a procesos extractivos, se inician indagaciones previas, se inician instrucciones fiscales por sabotaje y terrorismo, por rebelión, por ataque o resistencia a la autoridad pública o por daño a bien ajeno. Y es un mecanismo para buscar que nadie se oponga a las decisiones del Estado de efectuar sus eh, actividades extractivas en territorios que afectan a las comunidades. Gracias. Bien, honorables comisionados y comisionadas. Muy buenas tardes. Soy Rodrigo Sánchez, defensor de los derechos humanos y enjuiciado por una empresa minera. Soy el presidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor, en el sur del Ecuador, en el que existen tres proyectos de minería a gran escala. Uno de ellos, el proyecto Minero Mirador, operado por la empresa china EXA, quiere implantarse en mi comunidad. Ha desplazado a más de 30 familias de sus tierras y el 12 de mayo del 2014 50 policías y guardias de EXA ingresaron a nuestra comunidad y derrocaron arbitrariamente nuestra iglesia, nuestra escuela y destruyeron nuestros espacios comunitarios. Nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida en contra del capital minero y del Estado. Ante la resistencia, Ecuacorriente ha venido hostigando y denunciándonos de manera permanente. El 16 de mayo del 2014 presentó una denuncia en contra de 12 comuneros, la mayoría miembros del Consejo de Gobierno de nuestra comunidad, por el delito de usurpación, asociación ilícita para delinquir y por invasión de tierras. Yo soy uno de ellos. Todo esto ha ocurrido con la complicidad del Estado ecuatoriano. Otro de los casos es el de nuestro compañero Javier Ramírez, defensor y presidente de la comunidad de Junín de, de la zona de Intag, al norte del Ecuador, en donde la empresa nacional minera Enami pretende desarrollar el proyecto minero Yurimawa. Esta empresa acusó a Javier por el delito de rebelión y desde el mes de abril del 2014 está privado de su libertad. El día de hoy se dio apertura al juicio en su contra, con el riesgo de estar encarcelado hasta por seis años. Javier, igual que nosotros estamos enjuiciados por defender nuestra tierra, nuestras fuentes de agua, el hogar de nuestros hijos y nietas, en contra de las empresas transnacionales y del propio Estado. En Ecuador no tenemos garantías ni derechos. Por, ahí, por ello solicitamos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tome medidas urgentes a favor de nuestra vida e integridad. Muchas gracias. Buenos días. Soy Jimena Reyes de la FIDH. Y voy a hablar en nombre de APRODE, COFADE, CAJAR, COPIN, CENIR, Justicia Global y CMDPDH. En México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Haití y Cuba, defensores de derechos humanos están siendo indebidamente criminalizados. Presentaremos un resumen del documento que le acabamos de entregar a la CIDH y que toma siete casos específicos de defensores indebidamente criminalizados correspondientes a Juan Carlos Solís en México, los líderes mineros de Chontales en Nicaragua, Oscar Moyúo Juanca, Herbert Huemán y Sergio Huamani en Perú, Berta Cáceres en Honduras, Héctor Sánchez Gómez en Colombia y el cacique Babao en Brasil. A partir de ellos extraímos. Dos ejes de sistematización con el objetivo de subrayar algunas tendencias y características de este triste fenómeno regional. Un primer eje destaca el rol de los diferentes actores que intervienen en la aplicación indebida del derecho penal. Un segundo eje ordena por categorías el uso indebido del derecho centrándose en las leyes o en otras fuentes de abuso. Los actores. Respecto a los defensores, la mayoría de las denuncias que hemos recibido provienen de defensores de derechos relacionados con la tierra y ocurre con particular frecuencia cuando se presentan conflictos que involucran a comunidades indígenas, afro o campesinas. Una particularidad de estos casos es que en la defensa de sus derechos las realizan estos defensores no solo a través de actividades de denuncia, de manifestaciones o otras, sino también con acciones directas, por ejemplo, mediante la ocupación física de las tierras o la resistencia frente a las expulsiones o con bloqueos de carretera o de proyectos, lo cual, siempre que se realice de manera pacífica, forma parte de la libre de defensa de sus derechos. Otro escenario en el que estas prácticas tienen lugar, la criminalización, es también contra defensores que denuncian violaciones de derechos humanos relacionados con casos de corrupción, políticas públicas o derechos civiles, políticos o laborales. El hostigamiento judicial aísla al defensor. La acción penal tiene un efecto estigmatizador que en muchos casos inhibe acciones de solidaridad y respaldo, inclusive de la comunidad internacional, por un cuestionable respeto de la independencia de la justicia. Entre los actores que contribuyen a la criminalización es importante subrayar el rol central de la falta de independencia y de imparcialidad de la justicia en el fenómeno de la criminalización de los defensores, en particular la del Ministerio Público, que lidera la acción penal. Además de decidir en nuestros casos criminalizar indebidamente a un defensor, solicita la detención preventiva en todos los nuestros ejemplos y en muchos casos se empeña en perseguir penalmente una, dos y más veces a los defensores, tal y como ocurrió en el caso de Berta Cáceres o del Cacique Babao. Los jueces, si bien no siempre condenan a los defensores, casi sistemáticamente acceden a las solicitudes de detención preventiva. Nos resulta Además, sorprendente y paradójica la gran celeridad en todos estos procesos que llevan a la detención de los defensores, cuando contrariamente los procesos para investigar el hostigamiento o asesinato de defensores son siempre muy lentos. Las empresas y terratenientes instrumentalizan la justicia, usándola como medio de presión, de amedrentamiento de defensores y movimientos sociales. Un claro ejemplo es el caso de Nicaragua, cuando la empresa B2Gold expresó que requería de más tiempo para iniciar negociaciones con los acusados y lograr la paz social en la zona, solicitando a la justicia que se mantuvieran a los acusados detenidos. Representantes del Poder Ejecutivo contravienen su obligación de proteger al apoyar acciones judiciales contra defensores o al iniciarlas y al actuar a, en ese sentido a favor de las empresas. Finalmente, el frecuente carácter militar de las detenciones por parte de la policía tiene un efecto intimidatorio para el defensor y su comunidad. Afectación que aumenta cuando los defensores detenidos son trasladados lejos de su lugar de origen a otras jurisdicciones, alejándose así de su familia y su comunidad, como ocurrió en muchos de nuestros ejemplos. El uso indebido del derecho penal para criminalizar a los defensores puede caracterizarse de diferentes maneras, entre las cuales en los ejemplos destacamos delitos definidos de forma contraria al principio de la ley exerta, tal como sucede en el caso de Perú. Otro tipo de violaciones al principio de legalidad, como en el caso de Honduras, en el que se Aplicó un decreto por hechos supuestamente cometidos antes de su entrada en vigor. La utilización indebida de regímenes excepcionales, como el ejemplo que acabamos de ver de Pepe Acacho o el de, o el de Perú. Eh, las penas desproporcionadas por delitos que pueden ocurrir en el contexto de la pro, 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 protesta. La creación de pruebas falsas, como en, en, en Honduras. La condena sin prueba, como hemos visto en el caso de México, acusando al defensor de participar en un delito cuando las evidencias demuestran que no se encontraba en el lugar. O otras violaciones a las garantías del debido proceso y la debida defensa, como en el caso de Nicaragua, donde se mantuvieron incomunicados a los detenidos por más de un mes y el juez mantuvo privados de la libertad a los defensores bajo presión de la empresa. En el documento que entregamos eh, presentamos conclusiones y recomendaciones. Good afternoon, Commissioners, duty bearers, fellow human rights defenders. I am Colin Robinson, employed as a human rights defender by the Trinidad and Tobago registered Ten Country Caribbean Forum for Liberation and Acceptance of Genders and Sexualities, and by Kaiso, a domestic NGO making gender and sexual diversity part of that nation's identity. We're both members of the coalition of LGBTTI organisations working within the OAS. Laws criminalizing private consensual sexuality, some colonial, others enacted as part of post colonial sexual offenses law reform as recently as 1992, exist in all but one of the 12 states in the Commonwealth or English speaking Caribbean, whose governments have repeatedly rejected calls in international human rights processes for their repeal, a number citing the lack of a political mandate to do so. Only one state, the Bahamas, has decriminalized a quarter century ago for private acts between adults, whereas several states have enacted new measures into the current century criminalizing broader ranges of behavior, increasing penalties, or protecting laws from constitutional challenge. In Belize and Trinidad and Tobago, homosexuals and those who have earned a living off of homosexuality are prohibited immigrants. As are those who enter or bring others into the country for homosexual purposes in Trinidad and Tobago, making every meeting my organization convenes of human rights defenders at our headquarters a potential infringement of law. But other than in Grenada, recent prosecutions for private behavior are now uh, are not documented, and LGBTI human rights defenders are not ha um, hauled before the courts on sex crimes. The law nonetheless targets us in several improper ways. Roland Moore's 1998 observation that sodomy laws do not just target same sex behavior. But confer on homosexual persons the status of unapprehended felons has been seized on by South African scholar and justice Edwin Cameron and cited in a series of landmark constitutional cases overturning these laws, including National Coalition for Gay and Lesbian Equality in South Africa, NAS Foundation in India, and Tanen Hong in Singapore. Human rights defenders who are or who work with LGBTI persons are by extension, therefore, self-confessed felons. Human rights lawyers from AIDS Free World Maurice Tomlinson and Anika Gray have both made the case in video recordings that Jamaican police disparage or fail to take seriously reports of their own or their clients' violations through violence or threats because of sexual orientation. In one of several national protests to register opposition to the prospect of the Belize High Court decriminalizing private consensual sex between men, a pretend gallows, hanging an effigy bearing the name of the local LGBTI organization Unibam, was carried by marchers. I conclude by drawing attention to my native Trinidad and Tobago, where our criminal laws form the substance of the state's withholding of consensus on the, 20, on the 2014 General Assembly resolution number 2863 on human rights, sexual orientation, and gender identity and expression. I quote the footnote. In the context of existing policy and legislation, the Republic of Trinidad and Tobago is unable to support the resolution. Under the Sexual Offences Amendment act number thirty one of two thousand, the act of sodomy, whether between same-sex partners or heterosexual partners, is illegal. However, this legislation is rarely enforced unquote. If the laws prevent states from engaging in affirmative measures to honor their duty to protect and promote human rights and freedoms, regardless of sexual orientation and gender identity and expression, that is improper. That is not the only impact. In 2008, an effort to reserve a company name with a view to eventual registration of a nonprofit as National Pride, the Trinidad and Tobago Society Against Sexual Orientation Discrimination. Resulted in a secondary review of the name reservation application by the Registrar General, including an interview that discussed the criminal status of buggery and the explicit exclusion of sexual orientation from the protection of the Equal Opportunity Act. Was our purpose as a human rights organization to promote something illegal? I was questioned. A copy of the Sexual Offenses Act visible on the top of our file. We urge the Commission to support all states in adopting formal moratoria on the use of their sodomy laws, criminalising private consensual behaviours, and the adults and human rights defenders who may engage in them. I thank you for the opportunity. comissionados, Rafael Custódio do Brasil, Conecta Direitos Humanos. É, trazemos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos informações relativas a violações de direitos cometidas é, durante o período de abrangência da Copa do Mundo da FIFA no Brasil, principalmente contra manifestantes e advogados. Utilizamos de modo amplo tanto o conceito de criminalização quanto o conceito de defensor de direitos humanos para adaptá-los ao contexto dos protestos. Por criminalização, entendemos aqui não apenas o uso de tipos penais contra manifestantes e advogados, mas também uma série de ações por parte do Estado brasileiro, na figura de suas polícias, que já restringem direitos e revelam uma abordagem criminalizante de manifestantes e advogados em um contexto de repressão generalizado. Por defensor de direitos humanos, consideramos uma série de novos atores que surgem no contexto dos protestos. Embora essas manifestações sejam momentos episódicos, existe uma rede de pessoas dedicadas à organização e apoio de protestos. Muitas vezes ativistas, manifestantes que participam da organização de protestos ou que frequentam reiteradamente manifestações de diferentes causas. Uh, há também grupos coletivos e voluntários uh, não formalizados que apoiam com suas ações a própria realização das manifestações, como mídia ativistas, por exemplo. Há advogados ativistas e observadores legais que acompanham protestos, assessoram manifestantes e socorristas, atendendo feridos nos protestos, manifestantes ou não. Pois bem. Para a garantia uh, da realização de um mega evento privado, a Copa do Mundo da FIFA, o governo federal e os governos estaduais se articularam como nunca havia sido feito antes. Essa atuação conjunta e estratégica tinha como principais objetivos reprimir, dissuadir e criminalizar defensores e defensoras de direitos humanos. Dentro dessa nova configuração de forças, os poderes legislativos e judiciário também se alinham no mesmo sentido. Hoje, no Brasil, defensores e defensoras de direitos humanos, por conta dos eventos. Copa do Mundo lidam com um cenário de forte recrudescimento penal instituído e estimulado pelo Estado. Exemplo disso foram as centenas de revistas ilegais praticadas durante a Copa do Mundo da FIFA. Essas revistas ilegais muitas vezes são utilizadas para justificar detenção para averiguação ou acabam provocando detenções por desacato. Servem ainda para coletar informações de modo ilegal de manifestantes. Ainda mais grave é a denúncia de realização de revistas vexatórias em manifestantes, principalmente mulheres, e a intimação de diversos defensores para que, nos dias dos jogos de futebol da FIFA, comparecessem às delegacias de polícia para serem interrogados. Tem sido frequente a realização de detenções arbitrárias. Uh, e dois casos de São Paulo merecem especial destaque: Fábio e Rafael. Lusvarg foram detidos durante uma manifestação uh, no, no período da Copa do Mundo. Rafael, suspeito de participação em depredação, foi acusado de incitação ao crime, associação criminosa, resistência, desobediência, e sua prisão foi convertida em prisão preventiva. Fábio Deck, além das mesmas acusações, foi autuado como, port, como portando artefato explosivo. Se condenados, as suas penas poderiam variar de 5 a 14 anos de prisão. Na época, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que ambos seriam os primeiros black blocs presos pela polícia. A acusação é que, era que ambos estariam portando coquetéis Molotov. Após 45 dias presos, foram soltos pela justiça, tendo em vista que os laudos dos objetos apreendidos com os acusados constatou que carregavam apenas um frasco de achocolatado em pó e uma lata de tinta spray. Em outra manifestação ocorrida nesse contexto, os advogados Silva Dascal e Daniel Biral, do coletivo Advogados Ativistas, foram violentamente detidos. Ao se dirigirem a policiais que começavam a reprimir com violência um grupo que discutia a desmintelização da polícia, pediram a identificação do comando da polícia e receberam a ordem de prisão por desacato. Todo esse diálogo foi gravado em vídeo e consta em canais da internet. É, concluindo. Hoje, o Estado brasileiro utiliza de modo sistemático do sigilo absoluto nas investigações contra defensores e defensoras a justiça criminal com o intuito de desmobilizar os protestos e movimentos sociais, criminaliza defensores e defensoras pelo simples exercício de suas funções, utiliza maciçamente da vigilância telemática e telefônica de organizações de direitos humanos, de advogados e jornalistas e viola o direito de defesa dos acusados e o livre acesso de advogados e defensores às investigações e processos em curso. Eh, eh, termino aquí. Obrigado. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados. Quisiera presentar tres aspectos que tienen que ver con la criminalización a la labor de los defensores y del liderazgo social en Colombia. El primero de ellos tiene que ver con el uso del tipo penal de rebelión, el segundo de ellos con la protesta social y el tercero de ellos con la detención arbitraria. En cuanto al uso del tipo penal de, re de rebelión, existe, y es de vieja data y es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se persiste por parte del gobierno de Colombia en relacionar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC o con el Ejército de Liberación Nacional. De esta manera se impone una especie de, de estigmatización y obstáculo muy fuerte a nuestra labor, pero sobre todo se limita. El papel de los defensores de derechos humanos o se les cuestiona públicamente. Lastimosamente, esta, este señalamiento público también viene teniendo consecuencias penales. Tenemos muchísimos casos de judicialización a defensores de derechos humanos. Esta judicialización a defensores de derechos humanos se mueve particularmente de acuerdo a los contextos y de acuerdo a las necesidades gubernamentales del momento. Cuando hablamos de elecciones, tenemos la judicialización de los opositores políticos. Cuando hablamos de un avance de los defensores de derechos humanos en materia de justicia, pues tenemos la judicialización y la ligación que constantemente se hace entre la labor de los defensores y supuestamente la labor de la insurgencia y lo que mal llaman la guerra jurídica. Es decir, el papel de los defensores de derechos humanos en el avance contra la impunidad termina siendo mostrado en procesos judiciales y siendo mostrado públicamente como si fuese una estrategia de la insurgencia. También tenemos algo muy actual y es la judicialización de los líderes sociales, principalmente líderes campesinos y campesinas, que se encuentran oponiéndose a megaproyectos, principalmente mineros y petroleros, casos como el de la Unión Sindical Obrera, casos como los campesinos del sector de la Colosa, que se oponen a proyectos mineros del Anglo-Golashanti, y muchos otros que haremos llegar en un dossier que vamos a entregar después de esta audiencia a la Honorable Comisión. Tenemos que en estos casos las garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos son mínimas, se abusa de la detención preventiva, se expone públicamente a los defensores y constantemente se les muestra como si fuera el gran golpe que se le da a la insurgencia al tener a las cabezas visibles o al ala a, a académica o ideológica de la insurgencia tras las rejas. Lo que no se muestra públicamente es que la mayor parte de estas personas recuperan su libertad y lo que fue un gran escándalo al dañar... A una organización defensora de derechos humanos o a una persona, pues nunca es reparado. También, por supuesto, tenemos casos en los cuales los defensores de derechos humanos han sido condenados sin ningún tipo de garantías judiciales, como es el caso reciente del señor Winston Gallego Pamplona. La segunda tendencia es lo que tiene que ver con la protesta social. Desde 2011 existe en Colombia una ley, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una ley que tipifica como delito la obstrucción de vías en el marco de la protesta social. Gracias a esta ley, el año pasado fueron judicializadas 837 personas. De ellas, a principios de este año, aún 50 personas permanecían privadas de la libertad. Esta ley lo que entra a ser es un instrumento que está siendo utilizado de manera política por parte de la policía y por parte de la Fiscalía General de la Nación. Para producir la detención de personas en el momento en el que ocurre la protesta social. No importa aquí si la persona recupera la libertad al mes o a los dos meses. Sencillamente lo que importa es el efecto mediático y político de contrarrestar la protesta y de asimilar las labores de protesta a las labores, abro comillas, de los vándalos o de las personas desadaptadas. Y finalmente lo que tiene que ver con el uso de la detención arbitraria. Existe en Colombia una figura proscrita ya por orden de la Corte Constitucional, pero que permanece como práctica y es la detención por protección. Entiéndase una figura que permite que la policía pueda detener hasta por 24 horas a una persona porque considera que esta persona puede poner en peligro su vida o la vida de un tercero. Esta figura no está sometida a ningún tripo, tipo de control legal, no está sometida a ningún tipo de control de órgano judicial alguno. Por el contrario, la policía que ejerce la detención es la que determina si una persona puede ser detenida o no. El año pasado fueron detenidas en el marco de la protesta social cerca de tres mil personas. Para esto creemos que es necesario que se instale al Estado colombiano primero a un cambio de legislación. Es necesario derogar una serie de medidas legislativas que están causando un grave fenómeno de afectaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos segundo es necesario que se inste al estado colombiano a que ejerza mayor control sobre la labor que ejerce la fuerza pública la policía principalmente y la fiscalía general de la nación y tercero es necesario que se cree en colombia una comisión de revisión de procesos que permita que las personas que han sido condenadas puedan tener una instancia en la cual puedan medianamente defenderse y sus procesos puedan ser revisados y ser vinculados o ser partícipes de una amnistía muchas gracias Muchas gracias. Buenas tardes a la comisión, buenas tardes a mis colegas aquí presentes. Mi nombre es Liliana Tojo, voy a hablar en representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Queremos primero agradecer a la comisión y en particular a la Relatoría a la apertura de este espacio para poder brindar información. Eh, recientemente, eh, 37 organizaciones de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos de las Américas presentamos a la comisión un informe que recoge nuestras principales preocupaciones en este tema sobre la situación de los defensores y defensoras en la región, la situación de vulnerabilidad a las que nos vemos expuestos, en particular a ser eh, objetos de la criminalización por la sola condición del tipo de trabajo que nosotras llevamos adelante. Eh, por las limitaciones del tiempo voy a reducirme a un tema específico que es la aplicación de leyes especiales, incluyendo las leyes eh, antiterroristas para criminalizar a personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Eh, la institución que represento observa que en el continente existe una tendencia a aplicar este tipo de leyes que a menudo representan no solo violaciones al principio de legalidad, sino que también representan afectaciones graves a garantías del debido proceso, incluyendo condiciones de detención mucho más estrictas, más restrictivas, mayores plazos de incomunicación y eh, mayor severidad en las penas. Eh, nosotros apoyamos la tendencia de que no se defina el delito de terrorismo como un delito autónomo, pero consideramos importante que la Comisión tenga en cuenta que debe recomendar a los Estados que se evite considerar que cualquier conducta que tenga una motivación política o de protesta social tenga que necesariamente ser evaluada, ser tratada como una conducta terrorista. En este sentido, creemos que eh, los lineamientos que aporta, por ejemplo, el documento del año 2010 del relator de Naciones Unidas sobre terrorismo, aportan elementos que pueden ser inspiradores para la Comisión sobre lo que debe entenderse por terrorismo y que pueden servir para que la Comisión eh, elabore las, las recomendaciones que haga el Estado a la hora de este, definir estos tipos de, de delitos. Quisiéramos ejemplificar brevemente y sin este, reiterar lo que ya dijeron otros colegas, algunas situaciones concretas de uso y abuso de estas conductas. En este año, el relator sobre, sobre terrorismo de Naciones Unidas afirmó que entre los años 2010 y 2011 en Chile hubo 48 personas a las que se le aplicaron la ley antiterrorista, 32 de ellas líderes de comunidades indígenas mapuches. Eh, como saben, esto ha sido una, 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 un tema que ha llegado a conocimiento de la, de la Corte Interamericana y nos parece muy importante que se, que se valore. También mencionar que en Argentina recientemente se imputó a un periodista por terrorismo y que si bien posteriormente se levantó la acusación, esto ilustra el riesgo que significa tener leyes que eh, tipifican estos delitos de manera eh, no en sintonía con la Convención Americana y que son usados cuando existen estados que los usan frente a conductas que nada tienen que ver con conductas terroristas. En Brasil hay actualmente dos proyectos de ley que buscan tipificar el delito de terrorismo, en particular el 499-2013, que de avanzar en los términos en que está planteado colocaría a Brasil como el país que tendría los tipos más amplios de terrorismo en el continente, seguido de Colombia, Perú y Ecuador. No voy a reiterar la información que dio mi colega sobre lo que pasó durante la Copa del Mundo, aplicación de Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Crimen Organizado, la Ley General de la Copa que también permitió la criminalización de activistas o manifestantes que estaban protestando contra la realización de este evento. En Perú el Decreto Legislativo 1095 y también la ley 30.151 de enero del 2014 que amplía supuestos de inimputabilidad al personal de Fuerzas Armadas. En Ecuador, me remito al, al dato que ya se mencionó, hay más de 200 personas criminalizadas por protesta social con aplicación de distintos tipos penales, como mencionó el compañero, incluyendo sabotaje y terrorismo. Situaciones como la modificación reciente del artículo 139 del Código Penal Federal. En México, deroga, que deroga la disposición donde expresamente se excluían las manifestaciones realizadas por grupos sociales como actos terroristas. En Honduras, que desde el 2010 existe una ley contra el financiamiento del terrorismo sobre la que el ministro de Seguridad declaró que las organizaciones deberán demostrar que sus recursos son usados para el beneficio del desarrollo social y no para las marchas que desestabilicen el país. Este panorama no es un panorama exhaustivo, simplemente quiere ilustrar algunos de los ejemplos de existencias de legislaciones especiales que se aplican, que los estados aplican en, en, en actos que es, con, con la intención de limitar la protesta social y los actos de defensa de derechos humanos. Por eso nos parece que es importante que la Comisión analice la persistencia en la región de leyes especiales y leyes antiterroristas que violan... La, el principio de legalidad, pero que además su aplicación, o sea, la práctica que los estados hacen es la de aplicarlo frente a casos de... Eh, protesta social. Y aquí es muy importante que la Comisión vea que hay problemas con el tipo penal, pero que hay problemas también con que estas leyes otorgan mayores atribuciones investigativas y que al amparo de esas mayores atribuciones investigativas que se aplican a, a líderes sociales y activistas del campo de los derechos humanos, lo que se hace es amedrentar el trabajo de los defensores de derechos humanos. O sea, no es solo la cantidad de condenas que existen por delitos terroristas, sino también la cantidad de investigaciones que se abren imputando delitos terroristas, aunque después se desestima la acusación. Por eso nos parece que es importante que se tenga esto en cuenta y que entonces, que, al, que dado que algunas de estas medidas se aplican bajo la lógica de que la defensa de los derechos humanos atenta contra la seguridad nacional, la Comisión debe recomendar a los Estados la adopción de medidas que desalienten ese discurso y generen un clima de tolerancia, respeto a las diferencias, valoración de la pluralidad social y reconozcan de manera positiva el trabajo que defensoras y defensoras de derechos humanos hacemos en la región. Gracias. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Rocío Silva Santisteban. Soy secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. En el Perú hemos podido... Eh, sistematizar, digamos, tres formas de criminalización de la protesta o bueno, en el uso de la fuerza, la represión de la que ya todos se han eh, manifestado y han mencionado en otros países de América Latina, las campañas de demolición de honra en medios de prensa y sobre todo la instrumentalización del derecho penal para desmovilizar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en estrategias de acoso judicial diverso. Hasta la fecha, en estos momentos, hay 481 personas procesadas en este tipo de situación, 40% de los cuales son líderes ambientales. Y precisamente eh, yo quisiera presentar a Santiago Manuel Valera, APU de las cinco cuenta, cuencas de Santa María de Nieva, miembro del consejo Aguaruna-Guambisa, una de las personas y de los líderes que estuvieron en el mal llamado caso del baguazo, en el Perú el 5 de junio del 2009, en el que murieron 34 personas. El APU Santiago Manuín fue una de las personas que en una situación de tensión con la policía levantó las manos para decir no disparen, que no estamos armados, y le cae a él una ráfaga de AKM, le caen tres balas en el cuerpo, estuvo tres meses en la clínica eh, y eh, en ese momento también fue detenido, estando él en la clínica, fue detenido eh, por eh, una denuncia como autor intelectual de rebelión, sedición, instigación al delito, y en estos momentos, junto con otras 53 personas, está procesado en el caso de la curva del diablo. Eh, el fiscal está pidiendo cadena perpetua. Nosotros, la Coordinadora de Derechos Humanos y, y, el, y la Comisión Episcopal de Acción Social, eh, también presentamos una denuncia precisamente por el delito en el que eh, Santiago Manuín cae herido. Esa denuncia ha sido archivada. Y bueno, en estos momentos, junto con otros ocho dirigentes, Xuara, Guajún, Guampisa, etc., están siendo eh, procesados por cadena perpetua junto con otros eh, más. Entonces, quisiera darle la palabra a Santiago Manuín. Muy buenas tardes. Arriesgo bastante de estar con ustedes y expresarme de la situación en que nosotros nos encontramos eh, en un proceso judicial donde hay hermanos mestizos y abajún indígenas que nos procesan y hay una situación donde... Eh, nueve de las personas nos acusan piden el fiscal de que eh, nos tengan a cadena perpetua y, y entonces eso es una bueno para nosotros es un atropello porque realmente los responsables eh, de que quienes dieron los decretos legislativos no están en el proceso entonces eh, el gobierno de apra de aquel tiempo pues eh, se han, han sabido defenderse y entonces están los responsables eh, no están en el proceso, pero nosotros los indígenas sí estamos en, en proceso. Entonces, eh, vemos de que hay una injusticia muy fuerte contra nosotros y no sabemos todavía qué es lo que vamos a pasar en este momento. Eh, todavía el, el juicio sigue adelante. Ayer han estado en, los compañeros en, en Bagua y el 17 tenemos otro proceso. El 3 de diciembre tenemos y creo que vamos a estar hasta febrero. Entonces, este... Eh, no hay diálogo entre el gobierno y los indígenas, en el, el estado peruano. No hay diálogo. Tratamos de que realmente se eh, normalice toda esa parte, pero no no conseguimos. No hay consulta. Hay una um, promulgación de la eh, ley de la consulta, pero no está implementado. Pero el gobierno ha dado permiso a la empresa para que opere en nuestra zona del lote 116 y es otro problema que se agrega. Y frente a esta situación eh, el Consejo Permanente de los Pueblos Abajón Luan ha puesto una demanda de acción de amparo contra el Estado peruano por vulnerar la ley de la consulta y porque la empresa está en nuestra zona en estado de exploración. Entonces, son un proceso eh, muy peligroso y, y al mismo tiempo eh, a nosotros nos han criminalizado de que realmente somos responsables eh, de la pérdida de vidas de 54 personas entre policías e indígenas y mestizos que, eh, que tuvieron hay que resistir toda esa parte del desalojo que eh, nos obligó a retirar por reclamar simplemente que se derogue, derogue esos decretos porque atentaban contra la Amazonía y nuestro pueblo, la tierra, el agua, la contaminación, todo. La firma de la TLC nos ha costado muchas vidas. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González Leiva, eh, estoy eh, por primera vez eh, fuera de Cuba, eh, regreso muy pronto y eh, le doy gracias a Jesucristo porque me ha permitido estar esta tarde aquí con ustedes. También eh, muchísimas gracias a la presidencia y a todos ustedes por, por escucharme. Soy el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, desde hace aproximadamente 20 años estoy como abogado defensor de los derechos humanos, también eh, trabajo... Con la sociedad civil, eh, con los círculos democráticos municipalistas y eh, con, eh, en coordinación con el Directorio Democrático eh, Cubano. En este breve tiempo se eh, es imposible eh, plasmar el, el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los defensores de los derechos humanos. En Cuba pudiera hacerse un voluminoso libro sobre cómo el gobierno. Eh, utiliza eh, la tipificación penal para criminalizar toda actividad eh, de pensamiento, de opinión y de defensa de los derechos humanos. Intentaremos eh, un breve bosquejo sobre eh, la realidad eh, actualmente en mi país. El, la filosofía marxista-leninista eh, y la ciencia jurídica en Cuba se fundamentan todavía, a pesar de que hace cerca de 10 años que esta filosofía se creó y que fracasó en el mundo. Eh, Todo eh, el ordenamiento cubano está basado precisamente en esta filosofía, en el marxismo-leninismo. La constitución cubana está prácticamente copiada de la, de la Unión Soviética, aunque esto parezca risible, y no ha tenido ningún cambio importante después del desplome del campo eh, socialista. La constitución cubana eh, impide la libertad de conciencia, de religión, de expresión y la mayoría de los derechos individuales. Y según la propia filosofía marxista-leninista, el derecho en los países socialistas está establecido para defender a la clase en el poder, en este caso la dinastía de los hermanos Castro, que lleva 56 años gobernando en Cuba. Por eso la libertad de expresión, reunión y asociación, reitero, son criminalizadas en la Constitución. El Código eh, Penal vigente, el título primero completo es Delitos contra la Seguridad del Estado, donde hay eh, penas muy crueles y penas de 30 años y hasta pena de muerte. La pena de muerte y otros delitos eh, graves en Cuba de 30 años, cadena perpetua y pena de muerte, son utilizados contra los defensores de los derechos humanos y contra personas que disienten del gobierno. El gobierno cubano también, además de este primer título del Código Penal, durante toda la normativa jurídica de este instrumento penal, eh, aplica indistintamente otras conductas manidas. Para reprimir la disidencia interna y la oposición pacífica a blogueros y a periodistas independientes. Las conductas más apeladas son la peligrosidad social, lo cual es una monstruosidad jurídica que va contra el crimen, y también eh, el, eh, utilizan el atentado, el desacato, la resistencia, la desobediencia, el desorden público y el desacato a Fidel Castro. La peligrosidad social predelictiva eh, requiere un capítulo aparte, la cual la seguridad del Estado cubana utiliza cuando desea sacar de circulación a cualquier disidente y no necesita tener ningún eh, delito aparente. Los demás eh, delitos eh, mencionados aquí, eh, como el atentado y el desacato, entre otros, eh, son utilizados por la seguridad del Estado para fabricar conductas delictivas y llevar a la cárcel a los disidentes. Actualmente en Cuba hay, según el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, unos 100 prisioneros políticos. La mayoría de ellos están encarcelados por estos delitos. Requiere capítulo aparte y quizás en ningún lugar del mundo exista una ley como la Ley 88 o la Ley Mordaza, la cual llevó a la cárcel a 75 disidentes durante la Primavera Negra de Cuba en 2003. La Ley 88 persigue ferozmente con condenas de hasta pena de muerte a las personas por pensar recoger la información y enviarla por la Internet hacia los medios de comunicación en el exterior. Por esta situación es que yo eh, pido a esta audiencia que recomiende al gobierno cubano una revisión total de su legislación y que eh, ratifique, elimine todas las conductas que van contra los instrumentos internacionales de derechos humanos, dígase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y los instrumentos de la OEA y de esta comisión. Eh, reitero que se le pida al gobierno cubano una revisión y una abolición de estas conductas que van contra la, eh, la libertad de expresión, reunión, conciencia y eh, religión. Asimismo, que el gobierno cubano termine de una vez de ratificar los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, los cuales no ha ratificado, y que disminuya en la práctica la represión política contra las damas de blanco y el movimiento civilista cubano. Pacífico que solo desea en Cuba el establecimiento del Estado de Derecho con un clima pleno de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias. Mi nombre es John Suárez. Uh, soy miembro del Directorio Democrático Cubano. Uh, Juan Carlos uh, acaba de decir mucho de lo que yo iba a decir acerca del lado técnico de los problemas uh, del sistema jurídico cubano. Pero quería hablarte un poco sobre quién es Juan Carlos González Leva. Él fue acusado uh, de desorden público, de de desacato y resistencia. Uh, sufrió 26 meses de cárcel en condiciones infrahumanas. Fue al juicio el 26 de abril de 2004, condenado a cuatro años, que cumplió eh, en un carcelamiento domiciliario. La razón de todo ese proceso fue que él organizó un congreso. Sobre los derechos humanos en Cuba, donde participaron sin activistas. Por eso sufrió todos esos problemas dentro de la isla. Segundo, en este momento hay otro señor que se llama Iván Fernández de Pestre. Uh, tiene 41 años, fue arrestado el 30 de julio de 2013 uh, por participar en una asamblea pacífica uh, para observar el aniversario de la muerte de un héroe nacional cubano que se llama Frank País. Fue. Uh, Acusado de peligrosidad social predelectiva, sin acceso a un abogado durante su juicio, fue condenado a tres años de cárcel, que actualmente está uh, cumpliendo. Ha sido golpeado, ha sido amenazado de muerte por oficiales de la prisión en los últimos días. Esto es una realidad que se vive dentro de Cuba por más de 54, bueno, 55 años, vamos a estar entrando. Y bueno, espero que podamos conversar un poco más sobre este tema y cómo se pueden incorporar uh, los cambios que indicó Juan Carlos son necesarios en el cambio del código penal y el cambio de la constitución. Uh, finalmente, también quería tocar el tema del uh, el abogado Ángel Carromero, que es un caso preocupante porque estamos hablando del sistema jurídico cubano y donde de una forma sistemática dentro de su propia estructura viola los derechos humanos. Pero hay tratados con otros países, como España. En el caso de Ángel Romero, este fue un joven que estuvo acompañando a Osvaldo Payá Sardiñas, Harold Cepero Escalante, uh, en un coche. Todo indica que fue embestido ese coche por otro coche de seguridad de Estado. Y no se sabe los detalles, pero murieron los dos activistas cubanos. Y este joven abogado, uh, defensor de los derechos humanos, que estaba uh, siendo solidario con estos dos activistas, fue sometido a un juicio político sin garantías y condenado. Si no aceptara en ese proceso uh, ser parte de ese proceso, no iba a ver eh, no uh, su casa otra vez. Regresa a España, pero España tiene una, un acuerdo con el gobierno cubano que reconoce esos fallos de un sistema jurídico que no está dentro de las normas internacionales. Y eso es algo sumamente preocupante. Uh, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Susana Navarro. Hablo en nombre de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Queremos iniciar la intervención de esta iniciativa agradeciendo a la honorable comisión el espacio para usted, esta audiencia y expresando nuestra solidaridad al pueblo mexicano ante la desaparición forzada de 48 estudiantes en el estado de Guerrero, así como de la ejecución extrajudicial de seis personas, entre ellas tres estudiantes, en la cabecera municipal de Iguala Guerrero. Las defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica enfrentan un contexto en el que, al mismo tiempo que padecen el aumento de las agresiones en contra de las personas que defienden los derechos humanos en la región mesoamericana, se ven afectadas por el aumento de la violencia y la discriminación contra las mujeres. El aumento de los feminicidios y femicidios. Los altos niveles de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y los estereotipos de género que sancionan la participación social de las mujeres generan un entorno que aumenta el riesgo de las defensoras de derechos humanos. Si bien los informes existentes sobre criminalización de la protesta social no cuentan actualmente con un análisis de género, lo cual en sí mismo limita la comprensión del fenómeno y no permite definir medidas de protección específicas para las defensoras afectadas, queremos aprovechar esta audiencia para presentar cuatro casos que la iniciativa mesoamericana defensoras de derechos humanos ha acompañado y que presentan componentes de género que deben ser tomados en cuenta al momento de hacer un análisis regional del fenómeno de la criminalización. El fenómeno, el primer caso es el de Francisca Grijalva, una columnista en Guatemala, eh, que, an, eh, ella realiza una escribe una columna eh, se llama Agua o cemento en la cual eh, presenta que la conflictividad social, la tensión que se vive en el municipio se debe a la imposición de la fábrica cementera de Cementos Progreso, que ha provoca, eh, provocado la oposición de cuatro 40.000 personas en 12 comunidades afectadas. Ante esto, la cementera interpone un re, una acción penal en contra de, de Francisca y la, la solicitud es admitida a trámite. Eh, de forma rápida y expedita, eh, ignorando los derechos de, de Francisca a ser oídas y eh, negando, negándole distintos derechos. Por el tiempo voy solo a nombrar los, los casos, no me voy a ir a profundizar en el detalle. Eh, porque en el informe que se les va a presentar está, está detenido. El segundo caso es el de Betina Cruz Velázquez, una mujer indígena vizniza, eh, integrante de la Asociación de los Pueblos Indígenas del Istmo eh, de, por la Defensa de los Pueblos y el Territorio. El tercer caso es el de Berta Cáceres, dirigente feminista lenca de Honduras, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El cuarto caso... Son las amenazas de criminalización en contra de la agrupación ciudadana para la despenalización del aborto y la colectiva feminista para el desarrollo local en El Salvador. Quisiéramos plantearle a partir de estos casos algunos indicadores de género que, se han que hemos identificado y que consideramos que deben ser puestos en, o analizados a la hora de, la, de abordar la problemática. La criminalización en contra de las defensoras de derechos humanos, además de poner en riesgo su libertad, integridad y seguridad jurídica, tiene como consecuencia la deslegitimación de personas, de su persona y del trabajo que realizan. Quisiéramos terminar con alguna una recomendación, y es que, además de apoyar las diversas solicitudes realizadas por otras, eh, por otras ponencias, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a incorporar de manera sistemática indicadores de género en su análisis sobre la criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos que permitan reconocer los impactos específicos de la criminalización en las defensoras de derechos humanos por su condición de género, así como identificar aquellos tipos penales o formas de criminalización más usadas en contra de las mujeres defensoras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Santos y hablo en representación del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala y la Asociación Seguridad en Democracia de Guatemala también. Agradecemos a, a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos este espacio dado para poder profundizar en los elementos desarrollados en el cuestionario que la Relatoría para Defensores de Derechos Humanos circular en las Américas. La criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos se está volviendo un fenómeno cada vez más común en Guatemala. Se da sobre todo en los contextos de la protesta social contra varios, de, varios tipos de megaproyectos, que tienen en común que cada uno de ellos fue impuesto sin consulta previa y sin tomar en cuenta las preocupaciones de la población por los efectos nocivos que estos tendrían, al agua, sus cultivos, su forma de vida y su medio ambiente en general. Otros casos de criminalización se encuentran por críticas a la política del Estado o por reclamar al mismo que cumplan con su responsabilidad, su responsabilidad de garantizar a todos sus habitantes el pleno goce de sus derechos humanos. Este tipo de casos afecta mayoritariamente a los periodistas y dicha situación fue explicada en la audiencia temática realizada el martes de esta semana frente a esta honorable comisión. La criminalización va en la mayoría de sus casos preparada y acompañada por una serie de agresiones directas y una campaña de difamación y estigmatización. Los mm -hmm. tipos penal que se usan para criminalizar no se limitan a los delitos contra la seguridad del Estado o, el, o del orden público, tampoco a los delitos contra el honor para coartar la libertad de expresión. Al fin se puede fingir o inventar cualquier tipo de delito. Por ello hemos encontrado una amplia gama de tipos penales que van desde amenazas hasta el uso de documentos falsificados. Es importante resaltar que los actores que promueven la criminalización no dudan en imputar a algunos defensores de delitos tan graves como asesinato o femicidio. Con penas máximas de 50 años y prisión preventiva obligatoria durante el proceso penal, se cuenta con una condena de un líder comunitario a 150 años de prisión. A veces se eligen los tipos penales según los, las, los fines de carácter procesal que se pretenden conseguir. Por ejemplo, para imponer prisión preventiva a un defensor o a una defensora y así impedir que él o ella siga con su labor de defensa, se aprovecha del sistema de los llamados delitos inexcarcelables. De manera similar, para, escribir, para esquivar la regla que establece que no se pueden ordenar la prisión preventiva por delitos que no tenga prevista pena de, pri, eh, privativa de libertad, pero solo pena de multa, se buscan tipos penales más graves para facilitar la imposición de la prisión preventiva. Otro fin procesal que se pueda lograr al alegar ciertos delitos es la aplicación de la ley contra la delincuencia eh, organizada que prevé la intercepción telefónica, siempre con autorización judicial como método especial de investigación. Aparte de la criminalización en sí, es decir, detener o llevar procesos penales contra defensores o defensoras sin que exista fundamento, se han observado graves violaciones al debido proceso, al llevar a cabo los procesos o efectuar las detenciones. Una serie de ilegalidades existen en torno a las detenciones, las cuales se cometen tanto por agentes policíacos como por órganos del organismo judicial. Son frecuentes las detenciones sin órdenes de captura, alegando flagrancia, sin que ésta exista. Se aceptan la llamada detención ciudadana aunque no se den los requisitos establecidos en ley. Se viola el principio del juez natural o las normas de competencia. No se respleta el plazo de 24 horas establecido por la Constitución para dar la primera declaración ante, jue ante juez competente. En el mismo caso, los detenidos fueron en algunos casos presentados a los medios de comunicación. Antes de que se les hubiera com, eh, comunicado los motivos de su detención. Se aprovecha el tiempo de detención, sobre todo durante el transporte de los detenidos hacia el juzgado, que a veces se alarga de manera arbitraria para someter a los detenidos a tratos inhumanos, crueles y degradantes. La, inopre, la inapropiada ejecución de la exhibición personal, que es el caso de la detención de Mauro Bay de Codeca y dos personas más, que se realizó por personas particulares y que en el parte policial se plantea la flagrancia por estafa la tardanza extrema en la tramitación y resolución de los amparos, las suspensiones infundadas de audiencias para alargar el proceso. Ante el informe que la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos está por terminar, las organizaciones guatemaltecas solicitamos eh, los siguientes eh, puntos primero que se establezca medidas para la dignificación de los defensores de derechos humanos por parte de los gobiernos y su obligación de respetar el principio de presunción de inocencia de los defensores y defensoras de derechos humanos que es una garantía para todos los ciudadanos y que su violación afecta al grupo con el que trabaja el defensor cuando se viola en contra de él. Dos, se recomiende a los estados medidas claras para la investigación y sanción de policías y operadores de justicia cuando en el ejercicio de su trabajo violan garantías fundamentales de los procesados. Y tres, se establezcan mecanismos de supervisión fiscal y judicial en casos en donde se ha realizado un uso indebido del proceso penal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Tapia, soy la investigadora sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en el continente americano de Amnistía Internacional. Para Amnistía Internacional, la situación de quienes defienden los derechos humanos en esta región del mundo es una prioridad. Sobre la base de varios años de trabajo hemos establecido varias tendencias muy preocupantes. Una de estas, que además va a un aumento, se refiere precisamente al uso indebido del sistema de justicia penal para criminalizar a quienes defienden derechos humanos. Sobre la base de un análisis de decenas de casos quisiera resaltar algunas preocupaciones. En primer lugar, en cuanto al tipo de agresión quisiera resaltar cinco puntos. Uno, son comunes las acusaciones infundadas y las detenciones injustas sobre la base de pruebas fabricadas, procesos irre irregulares y dilatados que buscan reprimir, limitar o sancionar un liderazgo, un trabajo legítimo o una mirada crítica, para asimismo, sí mismo enviar un mensaje intimidatorio o disuasivo al resto de la población. Tanto actores estatales como no estatales con fuertes intereses han hecho uso indebido del sistema de justicia. Varios defensores han enfrentado largos y costosos procesos penales en los que, aunque no han sido detenidos, esta es una amenaza constante. Otros han estado detenidos y por largo tiempo, como José Ramón Aniceto y Pascual Cruz, dos líderes indígenas defensores del agua en México, quienes estuvieron casi tres años detenidos injustamente entre 2010 y 2012. En estos casos, es usual que las garantías procesales, como la presunción de inocencia, la presentación de orden judicial, la valoración imparcial de pruebas, el respeto a la identidad personal y cultural y el derecho a la defensa, no se respeten. Hemos conocido casos en los que pruebas ya desacreditadas son nuevamente usadas para implicar a otro defensor integrante de la misma organización. Dos. También hemos observado en varios países detenciones cortas y sin cargos, que tienen lugar en momentos importantes para los defensores y defensoras. Tres, el uso de violencia, uso excesivo de la fuerza, malos tratos o incluso en algunos casos tortura durante la detención del defensor también es frecuente. Cuatro, las detenciones en varios casos han implicado además otro tipo de hostigamiento para recabar supuestas evidencias. En el caso de Colombia, las fuerzas de seguridad y otros actores han calificado repetidamente de guerrilleros a quienes ejercen liderazgos en defensa de los derechos humanos, y ello ha traído como consecuencia detenciones arbitrarias y otro tipo de graves agresiones. Cinco, varios defensores y defensoras han enfrentado más de una denuncia o proceso penal. En casos donde jueces o fiscales han actuado en justicia, por ejemplo, negándose a cursar órdenes de detención injustas, se ejercen recursos procesales o se acude a otras autoridad autoridades para criminalizarles. Adicionalmente, y con frecuencia, cuando el defensor o defensora ha sufrido agresiones y presenta denuncia penal al respecto, luego encuentra que la investigación se revierte contra ellos mismos o sus propios allegados. En segundo lugar, en relación al perfil y tipo de trabajo del defensor, observamos que aquellos que tratan de sacar a la luz violaciones de derechos humanos o trabajan en temas relacionados a la tierra, al territorio y los recursos naturales han sido particularmente criminalizados. Muchos coinciden con que la o el criminalizado es un líder indígena activo y vocal en relación a proyectos de gran escala, tal como el caso que ya oímos de Berta Cáceres en Honduras. Además, es necesario resaltar que cuando la, criminalización es una, cuando la criminalizada es una defensora mujer, hay además agresiones y estigmatizaciones relativas al género. En tercer lugar, en relación al contexto, se debe destacar que en muchos casos la denuncia penal viene tras el ejercicio del derecho a expresar opiniones críticas o plantear preguntas públicamente. Es también usual que se den en el contexto de protestas públicas, legítimas y pacíficas. El primero de julio de este año, el abogado viral fue detenido y agredido por la Policía Militar de Sao Paulo, Brasil, tras preguntar por qué no llevaban identificación que deben llevar las operaciones, los policías en las operaciones de orden público. En ocasiones se ha abusado del sistema de justicia con la complicidad del Estado o beneficiándose de la falta de un sistema de justicia efectivo. En todo caso, incluso cuando se logra revisar la situación, el impacto conlleva grandes costos económicos, morales, familiares, organizativos y comunitarios sin reparación al respecto, lo que fomenta la impresión equivocada de que la defensa de los derechos humanos y la delincuencia están de algún modo relacionadas. En este contexto, quisiera plantear tres peticiones a la honorable comisión. Uno, reafirmar el derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo, independiente y plenamente reconocido que es violado cuando se usa el sistema de justicia penal para criminalizar a quienes defienden derechos humanos. Dos, desarrollar lineamientos regionales para establecer garantías o salvaguardas procesales mínimas necesarias para así identificar, prevenir, corregir y sancionar estas agresiones. Tres, reafirmar y promover la protección integral, la cual debe incluir estrategias y mecanismos para combatir y prevenir el uso indebido del sistema de justicia penal para criminalizar a quienes defienden derechos humanos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, es necesario excusarme por haber llegado algunos minutos más tarde. Ello se debe exclusivamente a tal vez el uso indebido del derecho de formular preguntas y comentarios por parte del comisionado Pablo Banuki en la audiencia sobre DESC que hubo en el octavo piso, en la cual estuve presente. Eh, bueno, durante muchas décadas los pueblos de América fueron testigos de cómo eh, los estados o los gobiernos instrumentalizaron sus instancias internas con el fin de practicar graves violaciones de derechos humanos. Hoy por hoy tenemos el lujo de haber superado eh, el flagelo de la violencia política, el flagelo de la, los conflictos armados internos, pero no podemos tal vez afirmar que estamos exentos a algunos síntomas de autocracia en nuestra región. Uno de los principales es precisamente el uso indebido del poder punitivo del Estado para sancionar, hostigar y acallar en última instancia la tarea de defensa de los derechos humanos. Si pudiéramos adoptar una definición organicista de Estado de Derecho, el uso del poder punitivo sería precisamente un sistema inmunológico, porque buscaría um, proteger lo, el, el Estado como un todo eh, de algún tipo de agente externo que le pueda perjudicar. Cuando el uso de ese mecanismo se vuelve exagerado, desproporcionado o arbitrario, estamos frente a una enfermedad autoinmune. Eh, en el continente americano hemos sido testigos de varias situaciones en ese sentido. De PLF no quisiera sobre los ejemplos específicos. Eh, para eso estamos eh, realizando un informe que aborda particularmente las restricciones administrativas y el uso indebido del proceso penal para sancionar la actividad de defensa de los derechos humanos. Y pretendemos entregar a la comisión eh, oportunamente hasta comienzo del año entrante. Um, son varios los factores que explican la instrumentalización del aparato judicial para sancionar la defensa de los derechos humanos en el continente y quisiéramos enfocarnos más bien en algunos factores detonantes de ese fenómeno. Hace algunos días, eh, el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a reunión y asociación Pacíficas, eh, mencionó que en junio del año entrante va a entregar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre derecho de asociación e industrias extractivas, y dos de los capítulos de ese informe va a trabajar específicamente el rol de las empresas extractivas y de los estados de origen de esas empresas para la afectación de ese derecho fundamental. Nosotros alentamos a la Comisión Interamericana que tenga también una mirada a los, las condiciones estructurales de el uso del uso pro, indebido del proceso penal para sancionar la actividad de defensa de los derechos humanos. Y ello se debe a una razón muy concreta. Eh, en el continente, al día de hoy, tal vez los conflictos socioambientales son los principales causantes del de uso abusivo eh, del eh, derecho penal para sancionar la actividad de defensa de los territorios y del medio ambiente hemos escuchado acá en las delegaciones presentes y también en otras audiencias a lo largo de la semana una serie de ejemplos eh, de esa realidad. en un informe reciente elaborado por dplf y otras organizaciones hermanas de la región eh, titulado el impacto de la minería canadiense y la responsabilidad de, eh, en, el, en américa latina y la responsabilidad de canadá hemos registrado algunos ejemplos concretos de la criminalización de la defensa de los derechos territoriales y ambientales en varios países de latinoamérica. En muchos casos, las mismas empresas mineras son quienes promueven la denuncia penal y bajo la connivencia de las autoridades públicas pretende extender definiciones como terrorismo, sedición, entre otras, a manifestaciones pacíficas que lideran los defensores ambientales. ¿no? Ese patrón es usualmente acompañado por una fuerte represión policial y en algunos casos la manera más brutal de acallar a los defensores, que es precisamente privándoles la vida. Um, Paso entonces a mencionar algunos ejemplos que fueron recogidos en ese informe, que son ilustrativos de esa realidad. En la mina Petaquilla, en Panamá, el 26 de mayo de 2009, la policía en Timotín de Penónomé ingresó violentamente a un campamento de personas que se oponía al proyecto minero. 19 de ellas fueron arrestadas y sometidas a golpizas en la cárcel de Coclesito. Mientras se, re se realizaba el operativo de desalojo, helicópteros de la empresa minera sobrevolaban la zona. En el proyecto Entre Mares y Honduras, 17 miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria fueron procesados por diferentes delitos en los últimos años. Todos ellos fueron sometidos a detención preventiva para luego ser declarados inocentes de los cargos anulados. Tenemos conocimiento, naturalmente, del informe emblemático de la Comisión Interamericana sobre la detención preventiva en las Américas, pero consideramos importante que en el informe que esté realizando sobre el uso indebido del derecho penal, tenga también un apartado, un estudio más concreto sobre el uso indebido también de la detención preventiva en el marco de un proceso penal para callar a la actividad de defensa de los derechos humanos. En el proyecto Bajo de la Lumbrera en Argentina se han procesado a más de 200 ciudadanos de la provincia de Catamarca a raíz de su participación en manifestaciones pacíficas contra el proyecto minero. Son varios los ejemplos recogidos en ese informe. Eh, no quisiéramos detenerlos eh, en los detalles de los ejemplos, sino ampliar... Eh, algunos de los que fueron mencionados durante esa semana en las audiencias eh, de las cuales los comisionados estuvieron presentes y comisionadas. En audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas de Ecuador se dio a conocer la cifra de 54 personas actualmente procesadas pro, por protestar contra la concesión de proyectos mineros y de hidrocarburos en ese país. Ese número se refiere solamente a la criminalización de la defensa del medio ambiente y territorios indígenas. Organizaciones ecuatorianas reportan casi 300 procesos penales en curso actualmente contra periodistas, académicos y miembros de organizaciones de derechos humanos que han denunciado temas sensibles al gobierno de turno. Nos preocupa particularmente que, a raíz de las dos audiencias que hubo de Ecuador el lunes de esa semana, el fiscal general de la Nación, el presidente de la República de Ecuador, han hecho declaraciones bastante agresivas y, en nuestro entender, difamatorias contra los participantes de esas audiencias. Es necesario recordar que el artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana les da las garantías a los participantes de las audiencias de que están inmunes a cualquier tipo de persecución o enjuiciamiento a raíz de su participación ante esa instancia internacional. Eh, nos preocupa particularmente porque en el informe reciente publicado por la Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Defensa Legal de Perú y la Organización de Justicia de Colombia hemos registrado el estudio de 12 casos y de manera exhaustiva en los cuales declaraciones de esa naturaleza han sido la antesala para procesos penales por ciertas actividades de defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano. Mm. Otras cifras que de alguna forma también fueron tocadas por, por organizaciones se refieren a Perú, en el eh, país donde más de 400 personas se encuentran procesadas actualmente en denuncias movidas tanto por empresas mineras y, y Ministerio Público. Los cargos que se les imputa incluyen rebelión, terrorismo, violencia, usurpación, violación de la propiedad, desobediencia o resistencia a una orden oficial, ultraje de símbolos nacionales, daño o obstrucción de vías públicas. Termino mi presentación simplemente mencionando... La, pres la presencia bastante eh, importante del Apu Santiago Manuín que está a mi izquierda uh, que es tal vez eh, um, representativo de la realidad que viven varios de los líderes indígenas que están luchando por su territorio y uh, la respuesta que dan muchos estados es muchas veces la agresión eh, el disparo con armas de fuego y la persecución penal en la cual en unos casos le piden incluso la cadena perpetua gracias To echo and to say from the Commission side, and to repeat, even though this is a thematic hearing, um, we want to emphasize that nobody who participates in this hearing or any other should suffer repercussions for your participation in these proceedings. And we wish to remind all member states of um, the duty to protect human rights defenders. And we actually are deeply grateful for your participation in this hearing. On such an important issue, I'm going to offer the floor to my fellow commissioners. I'm actually going to end with the rapporteur, Commissioner Orozco, and give the floor first to Commissioner Felipe González for his observations. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, les agradezco a todas las organizaciones no gubernamentales presentes aquí eh, por sus intervenciones, por lo bien organizado que han estado para. presentarnos un cuadro tan amplio en, en este lapso breve. Creo que como audiencia final de este periodo de sesiones, por lo menos para este panel, realmente es un, un cierre magnífico este, para realzar la importancia que ustedes tienen y también para reafirmar el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la, en la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, esta es una cuestión que nosotros permanentemente recalcamos en, los, eh, en, en las audiencias, cuando se plantean eh, denuncias como las que ustedes han mencionado aquí. Eh, hay un aspecto en particular que yo procuro realzar permanentemente, que tiene que ver con la función insustituible de monitoreo que desempeñan los organismos de derechos humanos. En ese sentido, la Comisión siempre reclama de los Estados que se permita, un, que se garantice. Eh, una labor de monitoreo intensa eh, por parte de los organismos de la ciudadanía que puedan visitar los centros de detención, que puedan ir a las, a las protestas y, y cubrirlas, que puedan eh, defender ante los tribunales de justicia, que puedan defender ante los organi organismos políticos, que puedan querellarse en contra de, de autoridad o quien corresponda. Eh, todos esos roles nos parece que son eh, de la mayor importancia ahora yo lo que lo que veo también es que aquí eh, tal cual usted eh, expresan y según lo que ha sido también la, las contrataciones de la, de la comisión interamericana en numerosas oportunidades bajo el sistema de casos o en informes este, o medidas cautelares es que de alguna manera se invierte el, el asunto se invierte la carga de la prueba se invierte la lógica de lo que debería ser el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, porque la verdad es que siendo un derecho a ejercer esa defensa, las limitaciones razonables debieran ser acotadas, circuncritas, en el sentido no usarse la herramienta penal, y en términos, por ejemplo, del ejercicio de la libertad de expresión, y me, y me anticipo al, al relator, este... Lo que ustedes plantean son cuestiones de interés público en sus respectivos países o en otros en los que puedan estar trabajando. Entonces, en ese sentido, el nivel de protección de la libertad de expresión es mayor que si se tratara de una cuestión eh, solamente de carácter privado. Eh, por lo mismo, este, esa cobertura que ustedes tienen y es que ustedes deben tener eh, esa posibilidad de expresarse debe ser garantizada en una medida especialmente fuerte por el tipo de asuntos eh, de los que tratan. Y de allí que el uso de eh, tipos penales como terrorismo o sedición resulte especialmente problemático, eh, dado el tipo de labor que los defensores y defensoras de derechos humanos están eh, desempeñando. Y para cerrar, quisiera decir que eh, la Comisión también está constantemente atenta a las declaraciones estigmatizantes por parte de eh, autoridades eh, políticas en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos eh, que impiden también un ejercicio adecuado a su papel. Así que les agradezco nuevamente. Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento que han hecho los comisionados. Hasta toda la información que hemos recibido y los análisis y sistematización de casos que nos han contado. Eh, usted lo, lo ha mencionado en algunas oportunidades, la vinculación estrecha que hay entre el uso legítimo de la libertad de expresión en la función de defensa de los derechos humanos y este, cómo se desencadenan luego el uso indebido de, de, del derecho penal para criminalizar a quienes hacen uso de esta libertad de expresión. Creo que ahí hay un una estrecha relación entre eh, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y los comunicadores y los trabajadores de los medios de comunicación y creo que ahí puede ser muy útil eh, toda la digamos la experiencia de casos y de informes y de guías que ya ha elaborado la comisión y la relatoría en cuanto a este, digamos, la desproporción eh, del uso indebido del derecho penal para justamente criminalizar la, la expresión eh, coincido con, con Felipe en el sentido de que en este caso, en, en, en los ejemplos que ustedes dan, se amplifica la utilización de, de figuras penales y va más allá de las, de las clásicas que nosotros vemos como desacato, injurias y, y calumnias, pero el principio es el mismo, estamos en el marco de expresiones de interés público, donde la protección debería ser superior. Eh, por lo demás, eh, ustedes han mencionado en algún caso, pero me gustaría... si eh, la relatoría puede recibir información ampliatoria sobre la inclusión de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el marco de denuncias que se realizan por parte de, de, de los organismos jurisdiccionales o de las fiscalías este, a, eh, en el marco de la defensa de los derechos humanos. Eh, estamos recibiendo en distintas este, reuniones la advertencia de que cuando los periodistas, los comunicadores, cubren este tipo de movilizaciones de protesta, o este, eh, trabajan en torno a estas figuras, eh, son objetos justamente de una criminalización adicional. Eh, luego también nos preocupa, lo hemos visto en algunos, en algunos casos, el uso de la justicia penal para llamar eh, a declarar, como en principio como testigos, a eh, comunicadores, periodistas, pero eh, digamos con la finalidad última de eh, solicitarles que revelen sus fuentes informativas o que entreguen sus materiales de, de trabajo que forman parte de, del secreto profesional y de la reserva de fuentes que también está, este, es protegida por el artículo 13 de la Convención y por lo tanto nos gustaría también documentar ese tipo de casos si ustedes tienen este, la posibilidad de, hacernos, de acercarnos este, este tipo de, de, de testimonios o de casos documentados. ¿no? Eh, y bueno, y finalmente la... la este, también en, en algunos casos estamos viendo eh, al, algunas eh, formas creativas de eh, digamos el uso del de, eh, poder penal para eh, silenciar a comunicadores a través de eh, a suerte de, eh, de mecanismos de censura tales como la prohibición de ejercer la profesión o este, el retiro de este, publicaciones este, o el impedimento de tratar de determinados temas puntuales este, como formas de medidas cautelares o preventivas. Así que cualquier este, información al respecto se la agradecemos. Emilio, Executive Secretary. Gracias, presidente. Eh, eh, tres ideas muy, muy breves. La primera es agradecer no, no, no solo su presencia, sino su labor. Eh, me parece que uno de los trabajos significativos en términos de fortalecimiento de nuestros procesos democráticos es justamente la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, sí es de, de lamentar eh, que, que en el contexto de consolidación democrática de la región estemos teniendo que discutir estos temas. Es bien irónico y casi, casi en algunos lugares con tintes dramáticos. Que la consolidación democrática signifique que defensoras y defensores están en riesgo es preocupante. Y me parece que eso es uno de los temas de agenda básicos en, en la región. La segunda es eh, subrayar. Eh, en, en el tema de criminalización, si, si pudieran darnos algún elemento de cómo están funcionando los mecanismos internos para proteger a defensores. Me refiero a defensorías, procuradurías, comisiones de derechos humanos eh, o mecanismos ad hoc creados. Es medio notable la ausencia en alguna de las conversaciones que hemos tenido y eventualmente es parte del, del problema que las instancias internas los organismos públicos de derechos humanos o los mecanismos ad hoc no están funcionando para, para la defensa, si sí, pudiéramos incorporar algo, porque ahí hay cosas que no están funcionando. Y la tercera es eh, una reflexión si sí. el, el, el entendimiento del concepto de derechos humanos se, se ha ampliado mucho por la construcción de los propios sujetos, lo que ha pasado con el movimiento de mujeres, el movimiento LGBTI, los movimientos a, ambientalistas. ¿no? Si ustedes observan particularidades que, que requieran en el, en el informe alguna particularidad ya los mencionaron en la red de defensoras de Mesoamérica, pero si si en su apreciación observan algo que tuviera que ser detallado en esa dimensión. Gracias. in Which have significant implications for large groups, for women in general, for LGBTI persons, are used to delegitimize um, the work of defenders. And I think we would very much welcome additional information on how defenders understand the operation of those criminal laws um, in the, for the operation of defenders' work. Um, the final word is for the rapporteur, Commissioner Roscoe. Gracias, eh, Presidenta. Para reiterar mi agradecimiento a todas y cada uno de quienes se encuentran eh, eh, presentes en esta audiencia y de manera particular a quienes han hecho uso de la palabra, así como nos han, por sus insumos, que serán de gran utilidad para la elaboración del informe. Es claro que también hemos escuchado... Eh, eh, información muy preocupante y tengan la seguridad que respecto de esa información tan preocupante, eh, desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos no solo nos abocaríamos a la, eh, a, a la elaboración del informe, sino a analizar si habría necesidad de utilizar alguno de los otros mecanismos de protección eh, al alcance de la Comisión con motivo de lo que han planteado. Eh, es claro también, veo entre el público que eh, y quiero aprovechar eh, para agradecer a, a Viviana Kristisevich y, y Katia Salazar, que, como les había comentado, hicimos un, un conversatorio de expertas y expertos en donde también recibieron sus aportaciones, en donde también estuvo el, el flamante relator eh, especial para. Defenso de las Naciones Unidas para Defensoras y Defensores, también el, re, eh, ma, ma, el relator Frost, eh, eh, Frost y, y también eh, el relator contra la tortura, Juan Méndez, el relator espe de especial eh, de, de también flamante <laughs> de libertad de expresión, Edison Lanza, además de, de personal de la eh, Secretaría, obviamente y mi reconocimiento a Emilio, Elizabeth, eh, eh, David, Benjamin y, y Jorge Mesa que participaron en la en la sesión que junto con con Cristian González y Fabiana estarán apoyando en la eh, elaboración de esta última parte del informe que esperaríamos eh, tener un, un, un proyecto a más tardar en el primer semestre del próximo año para ser presentado ante el Pleno de la Comisión Interamericana. Ese es el compromiso de ahí que, y con esto concluyo, eh, podríamos esperar que si desearan formular algún insumo adicional cualquiera de los presentes a más tardar el 15 de noviembre, sería bienvenido para ser tenido en cuenta muchas uh, gracias. y de nuevo, pues, el, 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 el mayor reconocimiento también por la, el rol fundamental que desempeñan para la, de salvaguardar los derechos humanos en la región, fortalecer el régimen democrático, así como uh, uh, hacer prevalecer el estado de derecho. muchas, muchas gracias. I join my colleagues in thanking you. This is a most fitting end to the week of hearings at the Inter American Commission. Thank you very much.